Muchachos y muchachas, bienvenidos otra vez al Instagram Live. José va a hablar con ustedes acerca de la ley de la atracción. Algo muy bacano, me gusta mucho este tema, José. Hablamos acerca de muchas cosas este día en YouTube para los dos videos que hablamos en portugués y en español. Me encantan esos temas y espero que puedas aportar, como siempre, a las personas que están acá en Instagram, en tu perfil y en mi perfil. Listo, entonces te doy la palabra. Estás Bueno, en mi perfil, pero eres tú dale, el perfecto. host. ¿Ok? Bueno, Dale. lo más importante es que pudimos por fin conectar y hacer el vivo de una vez. Y Eso. bueno, antes que nada, gracias por tu tiempo. Como siempre, te agradezco por tu Un espacio y gusto. por tu tiempo. Eso es un placer. Aparte, cuando una persona coincide tanto con la forma de pensar, por eso yo me contacté mucho con vos. Más allá de que yo ya te seguía porque me servía el material que subías de portugués, y siempre yo lo recomiendo a toda la gente que lo siga, Felipe. No solamente por el material que comparte de portugués, sino por el valor que aporta aparte, que esto es lo que hemos hablado también en los otros videos que hemos hecho, que de paso aprovecho a la gente a invitarlos a todos a que vayan a ver los videos que subimos en el canal de Felipe, Felipe Brazuca, y en el canal mío, José Bonato, que hay muy buen material ahí que hemos compartido ambos. Así que bueno, pasamos al tema del día de hoy que tiene que ver un poquito con la ley de atracción. Arrancamos con esto y después de última contestamos algunas preguntas que la gente tenga. Perfecto. Arrancando por la ley de atracción, hay mucha gente que le apasiona este tema, como a mí, como yo veo que vos también vas mucho por ese lado, que no solamente se trata de pensar positivo. Para la gente que no tiene ni idea, que no sabe qué es la ley de atracción, es una ley universal. Esto quiere decir que funciona para todas las personas, en todo lugar, en todo momento, sea que estás en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Tailandia, donde sea, en todo momento está funcionando. ¿De qué se ocupa esta ley? De atraer a la vida de cada uno de nosotros cualquier cosa a la que le demos atención, energía, foco, sea de manera consciente o inconsciente y sea de manera positiva o negativa. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que utiliza la ley de atracción sin darse cuenta que la está aplicando y la está usando o para su bien o para su contra. El peor ejemplo para decir la ley de atracción, usarla a tu contra, es la gente que se vive quejando, que vive hablando de enfermedades, que vive hablando de asaltos, que vive hablando de noticias negativas. Y todo el tiempo se está enterando de más noticias negativas, se está enterando de más asaltos, o la gente que se queja que todo el tiempo tienen motivos por los cuales seguir quejándose. Lo mismo con la gente que es agradecida, que todo el tiempo está con una sonrisa, que todo el tiempo está con una buena actitud, con buen humor. Día a día atrae más situaciones que coincidan con ese sentimiento, con esa vibración, como se dice en la ley de atracción. Y bueno, es un tema que apasiona no solamente para pensar positivo y visualizar y todas esas técnicas, sino porque también hay que pasar a la acción, y este es un aspecto muy importante que hay que decirle a la gente. Hemos hablado en el video que hicimos junto con Felipe, que recién invitaba a la gente a que vaya, la importancia de la disciplina, la importancia de perseverar, la importancia de estar motivado. Entonces, si uno solamente visualiza y piensa positivo que va a ser millonario, que va a conseguir a esa pareja o que va a conseguir ese trabajo, solamente con pensarlo ayuda muchísimo, pero no te va a llover del cielo. Lo único que cae del cielo es la lluvia. Digo esto porque es una de las principales, uno de los principales malentendidos que la gente tiene con la ley de atracción. Que dice, no, no creo que sea todo pensar positivo, no es todo pensar positivo. O no creo que sea algo, lo deseo muy fuerte y me va a llegar. No funciona así. Uno puede ganar hasta incluso la lotería, que es algo del azar, pero uno tiene que comprar ese boleto. Un mínimo esfuerzo uno siempre tiene que hacer, y cuanto más se esfuerza uno y más pasa la acción y más persevera, sumado al pensamiento positivo y a toda la estrategia y técnica que la ley de atracción tiene, es como un Sí. montón de cosas que uno abre un abanico muy grande para que eso que uno está buscando suceda mejor. No sé qué pensaba Felipe de todo esto. Listo, te estaba escuchando para completar todo el pensamiento. Y sí, es verdad, o sea, conozco muchas personas con el pensamiento negativo y positivo, pero te pregunto, o sea, ya he escuchado eso, o sea, yo soy una persona muy positiva y he escuchado como, oye, pero no puedes vivir en una utopía, utopía, ¿sí? En español dicen utopía, 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 Utopía. ¿sí? Utopía, o sea, tú no puedes ser tan positivo porque el mundo, que no sé qué, tienes que tener toda la malicia también por no confiar en las personas, todo el tema. Y algo que me pasó durante el tiempo que estuve mochileando, estuve un año mochileando por Sudamérica y estuve un año y 8 meses entre Europa y Asia. Y hay una cosa que, una de las cosas que he aprendido, uno tiene mucho más que ganar confiando en la gente que perder. Porque la gente siempre tiene miedo, ¿no? De confiar en la gente, como, ay, pero ¿cómo que voy a llegar aquí y no conozca a nadie, que me van a hacer algo? No sé qué.
o voy a decir algo a alguien. Yo te cuento algo que en el, pues, cuando vivía en Brasil, yo tenía muchísimo como, no sé, como me daba mucha cosa compartir mis planes de vida. Mis Tus planes, o sea, proyectos, voy a digamos, hacer claro, esto, tus como metas. compartir con una persona que acabo de conocer, como me daba como no, esto es algo muy personal, no voy a compartir, o sea, ¿y por qué quieres saber eso? Pero al final, todos nosotros tenemos nuestros objetivos, ¿sí? O sea, planes y metas que Bien. uno quiere alcanzar. Y luego, con el tiempo viajando, yo empecé a escuchar historias de otras personas y empecé a abrirme más, a compartir mis planes de vida. Entonces, Sí. cuando tú estás compartiendo eso de forma positiva, también está relacionado con la ley de la atracción. Y es verdad, muchas personas al principio dicen, ay, ley de la atracción, ay, y yo pienso, y llega. Por supuesto que no, eso no existe en ningún lado. Pero la gente que dice eso es la gente que no se puso a leer, no se puso a buscar acerca del tema. Entonces, Tal cual. no sabe. Simplemente escucha ley de la atracción y uno que nunca ha visto nada, pregunta a otra persona que nunca ha visto nada, oye, ¿qué es eso? No, es como que tú piensas positivo, las cosas pasan bien. Pero como Bien. dice, sí, en serio, solamente por pensar positivo. Pero te garantizo que solamente por pensar positivo ya es algo que contribuye mucho para Eso mejorar tu modifica vida. todo, Claro, o totalmente. sea, aunque no vaya, o sea, solamente pensar no va a traer los logros que tú quieres, Ni pero hablar. tener esta buena energía atrae Eso buena nunca falta. energía. Claro, entonces uno tiene que estar con el pensamiento positivo, como que verse en donde uno quiere estar. Cuando estuve Totalmente. en Europa, empecé con mi idea de viajar por Sudamérica conociendo los seguidores del canal. Haciendo el tour, pues conociendo, o sea, Sí. fue una idea. O sea, yo me acuerdo que estaba ¿En qué parte de Europa estabas? no, mentira, estaba en Tailandia, la verdad, Ah, en en Tailandia, Asia. mira qué bueno. Sí, En Chiang había acabado de Mai. llegar, estaba en Koh Tao, en la Ah, en isla. Cotao, en la isla. Sí, Espectacular. estaba por allá y me acuerdo hablando con dos americanos. Ay, ¿tú qué haces? No sé qué. Yo, como que, ¿sabes qué? Me gustaría como viajar por toda Sudamérica conociendo a los seguidores del canal, pues haciendo eventos, conociendo a la gente. Yo creo que sería muy interesante que los seguidores conocieran al profesor. Claro. Y eso empezó con una idea, nada más, como que, bueno, ¿qué Estaría tal? bueno que lo haga, claro, quedó ahí. Pero lo proyecté tanto y hablé tanto de eso que lo logré. Y están todas las fotos en Facebook de toda la gira que hice por Todas. Sudamérica. Una maravilla, pasé por Sudamérica, por Está muy bueno Argentina. lo que decís porque generalmente todo empieza a gestarse con una idea, con un deseo, con una ilusión que uno tiene de lograr algo. Y no tiene ni idea de cómo lo va a lograr o de la gente que va a encontrar en el medio y demás. Es como la analogía que uno puede usar. Uno tiene que ir en la ruta de noche de una ciudad a otra y no ve todo el trayecto, pero solamente el auto con las luces va iluminando los próximos 2 metros y los próximos 2 metros y los próximos 2 metros. Y así Claro. uno todo el camino se le va clarificando y cuando tiene que doblar ve la curva antes y demás. Lo mismo sucede cuando uno tiene que lograr un objetivo, cuando en el caso tuyo se te había propuesto esto de conocer a tus seguidores y venir acá a Latinoamérica a pasar un tour por toda Sudamérica. No tenías ni idea de cómo lo ibas a hacer, seguramente en ese momento que se te ocurrió en Tailandia, con un coco en la mano en la playa, hablando ahí con otros Conversado sudamericanos. Pero nomás. después, una vez ¿Me escucha? que empezó a gestarse y le empezaste a dar foco a esa idea y a alimentarla y a pensar cada vez más, se te iban ocurriendo ideas, imagino, como una lluvia de ideas que descartabas, otra idea que era muy buena, después conocías a otra persona y le comentabas eso y te conectaba con otra persona que nada que ver, que esa persona te termina ayudando con otra cosa y así sucesivamente, así es como suceden las cosas. Pero no es que esa tercera persona vino a tu vida de la nada, sino que es producto de haber dedicadole tiempo, foco, atención, a haber hablado de eso. Si vos no le decías quizá lo que le dijiste a esa persona, a la número dos, no te conectaba con la tercera porque no sabía que vos estabas con eso en mente. Entonces es muy importante lo que decías recién, de que cuando estabas en Brasil tenías miedo de contar muchos proyectos tuyos porque como que estabas más cerrado y todo eso. Yo creo que lo ideal es ningún extremo, ni contarle a todo el mundo, ni tampoco no contar nada. Creo que lo ideal siempre es un balance y más que nada ser selectivos a ver a quién le contamos. Yo, por ejemplo, con Felipe encontré una persona que es muy emprendedora, que pasa a la acción, una persona con mentalidad positiva, que logra lo que se propone, y él en mí encontró lo mismo. Entonces, el día de mañana yo puedo compartirle a Felipe algún proyecto y sé que, lejos de tirarme para abajo, me va a motivar y me va a dar ideas y me va a dar su opinión. Ahora, yo lo mismo no se lo puedo comentar a muchas personas. ¿Por qué? Porque incluso
por más que yo conozco buenas personas, yo sé que no todas están preparadas para escuchar determinados proyectos. Entonces, total, ahí donde uno tiene que tener la selectividad de decir, ¿qué le puedo contar a qué persona y qué no? Está bueno abrirse, está bueno contarlo y hasta creo que lo acerca uno más a conseguir ese objetivo, pero siempre y cuando siendo selectivo de ver a quién le contamos cada cosa. Ve, José, por acá dice rapidito un comentario de Karen. Dice, yo lo he vivido, pues, pero mi madre es muy negativa por su vida y he tratado de explicarle, a veces me escucha, pero no logra comprender y menos aplicarlo. Pero yo insisto con tu forma para contagiarla. Y es muy común tener como personas como muy cercanas que son negativas, pues tiene, cada persona tiene su vida, entonces, ¿cómo lidiar con eso? O sea, ¿cuál es tu recomendación cuando tienes una pareja, un hermano, hermana, papá, sí, mamá, sí, que está ahí a tu lado todos los días? Tú estás en tu casa y te preguntan, oye, ¿cómo te fue el día? Ah, sí, yo estuve conversando con fulanito, hay una oportunidad, no sé qué. Ay, no, pero eso es muy malo, que no sé qué. Yo no, ay, ya como que se va la motivación, ya como que... Ah. Está bárbaro. Me encanta la pregunta porque es muy común, suele pasar muchísimo, y más que nada en los entornos en que uno no se puede aislar, por ejemplo, en una casa o en una pareja. En una pareja sí, porque uno se puede separar, pero más que nada en las familias o en un entorno laboral, cuando hay alguien que es muy negativo y uno lo quiere ayudar, incluso en este caso de la seguidora que estaba comentando, creo que era la madre que comentaba que era así, es algo que uno lo puede ayudar tratando de darle un consejo, tratando de decirle, mira, te viene mejor, ¿por qué no lo pensás de este lado? ¿Por qué no lo interpretás de esta otra manera? Tratando de ayudarla a que piense esa persona de otra manera. Pero hay que tener en cuenta algo que es muy importante y este quizás sea el mejor consejo, que es, uno no puede tomarse una medicación para que un familiar enfermo se cure. Si ese familiar no toma esa medicación, por más que yo me tome un analgésico, la otra persona no se va a sentir mejor. Entonces yo le puedo decir, hey, tomate esta pastilla que es un analgésico que te va a aliviar el dolor. Pero si esa persona no agarra esa pastilla y la traga y la mete en su cuerpo, la medicina no va a hacer efecto. Que yo me tome la medicación para que un familiar mío que está enfermo se cure no va a dar resultado. Entonces, haciendo la analogía, vos le podés transmitir los conocimientos de que es mejor que cambie su forma de pensar, de que deje de quejarse y demás. Pero si esa persona no hace el clic, no lo asimila y no lo empieza a aplicar, por más que visualicemos que esa persona se va a curar o que va a cambiar su forma de ser y dejar de quejarse, si la otra persona no lo hace, va a ser muy difícil. ¿Cuál es la mejor forma de llegar a eso? Con el ejemplo. Que te vean el ejemplo de que vos realmente sos una manera positiva, de que te va bien, que con tu actitud te pasan cosas negativas, pero así todo seguís con una buena actitud, seguís con pensamientos positivos, que por ahí te rompen el corazón en una relación, pero seguís apostando el día de mañana, seguís conociendo a gente, no metés a todos en la misma bolsa. O sea, te ves como un ejemplo de decir, el día de mañana yo quiero ser como vos, quiero tener esa actitud, ese pensamiento positivo, y ahí es donde se empieza a abrir y empieza a decir, ¿qué hace esta persona para tener los resultados que tiene? Porque también le salen las cosas mal. Y así todo sigue con una actitud positiva. Creo que esa es la mejor herramienta que puedo aplicar en ese caso. Oye, José, pasa mucho de las personas que como que quieren hacer algo y digamos que tengo un amigo, quiero ir a Brasil, quiero ir a Argentina, quiero hacer un voluntariado en Asia, en donde sea. Yo tengo mi vida, mi amigo tiene su vida y mi amigo lo ha hecho, pero a él le fue mal. Y su experiencia me está compartiendo como algo negativo. Pero no de la forma como, mira, a mí me fue mal. Pero no sé, a ti de pronto te va a ir bien. Porque tú sabes que mucha gente dice, pero no vayas, es una pérdida de tiempo ir a este lugar o hacer eso. Yo lo hice. Pero claro, cada persona tiene una manera de ser. Entonces, si alguien dice, mira, yo ya lo hice y es malo, no te va a gustar. Claro. Pero es muy distinto que tú, con tu experiencia, compartas lo que te fue, cómo te fue a ti y a mí. O sea, yo no estuve ahí, o sea, mi persona, mi carácter, mi personalidad no estuvo en este entorno. Entonces, ¿cómo sí, hacer? O sea, uno dice, no voy a hacerlo, uno dice, voy a hacerlo, o sea, porque lo quiero, lo deseo y quiero tenerlo, pues. Creo que no hay que dejarse llevar por ahí por las experiencias que otras personas tuvieron, más que nada las negativas. Las positivas sí, siempre suman y lo incentivan a uno. No, metete con esto que te va a venir bien, hacé tal emprendimiento que vos tenés las condiciones, por ahí a mí no me fue, pero a vos bien. Bueno, cuando es una palabra positiva siempre viene bien, de aliento y siempre suma. Pero cuando es una palabra negativa, y más con un proyecto que uno tiene en mente y que lo quiere hacer, hay que tener en cuenta que esa fue su experiencia. Obviamente que siempre viene bien escuchar a gente que ya se ha equivocado, si viene con buena intención y te dice, mira, Felipe, tenés cuidado con esto,
porque yo me equivoqué en esto y no me gustaría que vos te equivoques con lo mismo que yo. Tené presente en esto. Bueno, eso es una cosa. Ahora si te dice, mira, no te metas en esto porque no te va a dar resultado, porque ya sabés que vas a fracasar porque yo lo hice y no da resultado, o sea, no te va a ir bien como profesor de portugués y como emprendedor, no vas a ganar plata. Y vos decís, capaz que a vos te fue mal porque, no sé, no perseveraste, porque no tuviste la habilidad, la técnica, la paciencia, etcétera. Vaya uno a saber por qué. Pero cada persona que está viendo este vivo, que por ahí se le viene a la imagen una persona que le está diciendo que no pudo hacer algo, o que con la mejor intención por ahí, porque hay que separar esto. Si me acuerdo de Jim Rohn, un mentor conocido que muchos deben conocer, dice, si tu peor enemigo le pone azúcar a tu café sin querer, el azúcar del café va a verse mejor, va a verse con más sabor y demás. Y si tu mejor amigo accidentalmente, sin querer, vierte veneno en tu café, te puede matar, y lo hizo sin querer, y es tu mejor amigo. Esto refiere a que cuidemos en la analogía del café. Pasado a la vida real, sería que el café sería nuestra mente y que cuidemos lo que metemos en nuestra mente. Por ahí, un familiar que nos quiere muchísimo, un amigo que nos tiene muchísimo. Con las mejores de las intenciones, sí. Claro, más allá de las intenciones, por ahí tienen la mejor intención, pero nos está aconsejando algo de una manera que no nos suma para nada. En el ejemplo ese que vos estás hablando, puede ser que te digan, no te metas en esto porque te va a ir mal. Y hay que saber discernir, que decir, mira, a esta persona le fue mal y me está dando solamente su experiencia. La tomo, lo que me sirve, si es que me sirve como para tener en cuenta algunos aspectos, pero no para decir, si a él le fue mal y a ella le fue mal y a él le fue mal, ya hay tres personas que le fue mal, ¿quiere decir que no sirve? No, no, para nada. Quiere decir que a él y a ella le fue mal. El día de mañana a mí me puede ir bien. Y te redoblo la apuesta. Es más, capaz que una misma persona piensa, yo ya lo intenté 5 veces y las 5 veces me fue mal. ¿Quiere decir que yo no sirvo para eso? Uno sigue, uno sigue. Claro, hay que seguir. Bueno, hay millones de ejemplos de personas reconocidas, exitosas, desde el que inventó la lamparita hasta millones que... Claro, o hasta el... Muchísimos ejemplos de los más famosos. El KFC, los pollos que... Creo que tuvo más de 1000 recetas hasta que una se la probaron, que es la de los pollos fritos de KFC, el coronel, ¿cómo se llama? Sanders. Sanders. Yo no hubiera llegado a 300 y él pasó las 1000, una locura. Entonces, ni siquiera que te haya ido tantas veces mal, quiere decirte que vos no servís para eso. Creo que no hay un número indicado de que decís, bueno, lo intenté 10 veces, ya no sirvo para esto. Creo que el número indicado va más que nada con lo comprometido que uno está con esa causa. Si realmente es algo que a vos te da pasión, que es tu lo que te da alegría, lo que te mueve, lo que vos querés hacer el resto de tu vida, y por ahí no estás viendo los resultados, creo que no hay un número. Es decir, lo tenés que intentar 10 veces más o una vez más. No, es hasta conseguirlo. Hasta conseguirlo. Si no es ahora, es la próxima. Y no es la próxima, bueno, la próxima voy a estar mejor preparado y voy a tener más experiencia. Y así sucesivamente. Bueno, a toda la gente que está comentando, ahora vamos a ir leyendo los comentarios. Muchas gracias ahí por estar. Había una persona que me preguntaba, sí, yo soy argentino, porque decía, él habla igual que yo. Sí, yo soy argentino. Están acostumbrados al portugués. Con este acento, más argentino, va a ser imposible. Qué buena analogía esa. Bueno, gracias. Ahí comenta Edith. Eso es lo que a mí me dolía mucho, porque mi propia madre es la que siempre me quitaba el ánimo para hacer algo toda la vida diciéndome que no sirvo para nada. Bueno, ahí es donde decimos, la familia influye mucho, más que nada al principio. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene corta edad, es un niño o una niña, cree todo lo que le dicen. Si a mí me dicen que esta pared que tengo acá atrás es azul, uno cuando es chico se lo cree, porque no sabe las cosas como son. Ahora, cuando uno empieza a madurar y empieza a tener más experiencia en la vida y demás, ya puedo decir, no, pará. A mí me dijeron que esa pared es azul y viene otra persona y te dice, no, fíjate que es blanca. ¿Cómo que es blanca? Y uno empieza a averiguar y se da cuenta que es blanca y que no es azul. Trasladado a la vida, hay muchas cosas que a vos te pueden haber dicho de que con el trayecto de tu vida, de tu propia experiencia, te das cuenta de que quizás no es así. Entonces, la infancia y el entorno y la familia influye y mucho, nadie lo puede negar, pero no te determina. Y ahí es donde sacamos la diferencia. Bueno, súper bien. Vamos a abrir el espacio ahora para finalizar, porque la idea era hacer un vivo como para aportar un poquito de valor de las preguntas que quieren hacernos con toda esta charla que hablamos un poco de ley de atracción, un poco de las cosas de la vida. Lo que quieran preguntar a Felipe, a mí, es el espacio en este momento. Empiecen a escribir breves preguntas como para ir contestando y para cerrar el vivo. Me hace muy bien escucharlos. En 2 semanas me estoy yendo para Buenos Aires a vivir. Mirá qué bueno. Bueno, muchas gracias. Uno debe aprender a ignorar las malas energías o pesimistas con mucho criterio. Tal cual, coincido. Acá dice Maro Claros, antes de venir a Brasil, todos mis cercanos me dijeron que era peligroso, que no lo hiciera y me tiraron mala onda para que no viniese.
Las experiencias buenas o malas son las que forman para la vida, dijo. Tal cual. Bueno, ese es un ejemplo de que no se dejó llevar por todo lo que le decían y así todo, tengo entendido que por lo que comentó en el comentario debe estar en Brasil. Así que está bárbaro que más allá de lo que te digan, vayas a la acción igual, fiel a sus creencias. Obviamente siempre hay que escucharlo, la experiencia de las otras personas. Más que nada si es Y alguien que ya logró, que ya está arriba de uno. muchas veces uno tiene sus sueños, tiene sus objetivos y eso está en tu cabeza muy claro. Y pasar eso a la cabeza de otra persona es muy difícil muchas veces porque tú la tienes súper clara. Entonces tú lo crees como nadie que puedes hacerlo. Pero siempre que compartes eso con otras personas, como que, oh, bien, chévere, bacano. Ah, ok, bacano. Porque Claro. muchísimas veces, y eso es algo que he aprendido, José, no esperes que las personas vayan a estar animadas por tus sueños, porque ellas tienen los Tal cual. suyos. Si ellas se animan, de buenas, pero no es porque yo compartí mi plan y la gente Es me más, miró con la cara como, que yo voy tal a, cual. pero nadie me paró bola. Totalmente. Y es más, sumo algo más a eso que dijiste que es muy bueno. Que hay mucha gente que ni siquiera tiene un sueño, que ni siquiera sabe lo que quiere. Que no hay gente que ni siquiera tiene una pasión, que vos decís, ¿cómo te va a entender con ese emprendimiento, con ese sueño que tenés, con ese deseo fuerte de lograr eso, si del otro lado te está escuchando una persona que es una persona mediocre, con su vida normal, con un trabajo normal, sin expectativas prácticamente, decís, ¿cómo esa persona va a entender la locura que vos tenés con este proyecto? No hay que, por eso digo la importancia de rodearse con la gente adecuada, con gente que tenga el mismo hambre que vos tenés de lograr ese tipo de cosas. Por más que no sea lo mismo, si es lo mismo, obviamente mejor, se van a ayudar mutuamente. Pero aunque no sea lo mismo, que estén cortados con la misma tijera, que tengan la misma pasión por la vida, que tengan la misma mentalidad positiva, la misma actitud, de que vos sepas que el día de mañana, ante una situación negativa, te puede dar una mano, no que te va a hundir más. Y en la positiva, obviamente, que se va a alegrar, que no abundan ese tipo de personas. Ve, aquí Ale dice, no sé si sea posible ignorar todos los comentarios que te hacen, especialmente cuando viene la familia. ¿Algún tip para no dejarte afectar por lo que los demás dicen? Antes de hacer tu punto, José, Sí. uno tiene que considerar que la familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, son personas. Sigue siendo personas. O sea, no es porque es tu familia que es distinto de otras personas. Y las Sí. personas tienen sus formas, cree en lo que sea, pues no es porque es tu familia que tiene, me van a apoyar porque es mi familia, ok, bacano, chévere, es tu familia, ok, se espera que te van a apoyar, pero tu papá, tu mamá, tus hermanos tienen su historia, tienen sus pensamientos positivos y negativos, tienen las cosas que han logrado, las cosas que no han logrado, las frustraciones, todos ellos tienes como tú. Entonces no es porque la familia que uno tiene que decir, ay, pero es la familia, hay que... No, son personas. Y eso es normal, es común. Si son personas, es algo que puede pasar. Si fuera algo como de otro mundo, como que, ¿cómo es posible? No, es algo que pasa, es algo que pasa. Entonces, es como una pareja que termina y uno como que, ay, yo vi que terminó. Que... Pero las parejas terminan y empiezan. O sea, no es algo de otro mundo, ¿sí me entiendes? Entonces, Totalmente. hay que considerar eso, sigue siendo personas, entonces. Sí, está muy bueno el punto que haces y bueno, para dar el aporte mío con respecto a esa pregunta, bueno, decía cómo hacer para que no te afecte lo que por ahí otra persona te dice. Creo que todo La lo que los familia, la demás te familia. están diciendo, hay un ejemplo a mí que siempre me gusta dar es, imagínense ustedes que están del otro lado, un salón de clases. Felipe que es profesor, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Felipe, ya que lo tenemos acá. Felipe, profesor de portugués, y están todos ustedes del otro lado aprendiendo portugués como cada día, a palabra tu día y todo eso. Bueno, Palabra entonces, del día, galera. claro, hagamos de cuenta que estamos en un salón físico, no a nivel virtual. Y Felipe tiene a todos ustedes en un aula aprendiendo portugués. Y a uno de ustedes lo agarra de punto, porque ya le cruzó, le agarró idea, y le dice, y fíjate, replanteate la idea de aprender portugués, me parece que vos no tenés muchas condiciones, me parece que vos no vas a llegar muy lejos con esto. Fíjate que me parece que vos no tenés condiciones. Venís a perder el tiempo, ¿qué venís acá? Y lo trata mal y todos comentarios negativos, negativos, negativos. Y hay otro alumno de la clase que cada día, al contrario, es el alumno preferido que le dice, vos la verdad que vos podés ser profesor de portugués, tenés un nivel bárbaro, hablás espectacular, todo, no solo esto, todo lo que te propongas de la vida lo vas a lograr porque tenés una actitud bárbara. Y todo el tiempo hacerle comentarios positivos y comentarios positivos y comentarios positivos. Obviamente que son todos adultos, no son chicos, son todos adultos en la sala. ¿Cuál creen ustedes que le va a fortalecer el autoestima y cuál creen que le va a bajar la autoestima? Claro. Obviamente que creen que el primer caso
todo lo que delega Felipe le va a ir calando en la autoestima y le va a bajar, y en el segundo caso le va a fortalecer la autoestima. Déjeme decir que no es así. Por eso está bueno este ejemplo. Porque más allá de lo que diga Felipe, más allá de lo que Felipe le diga a cada uno, lo que le va a hacer subir o bajar la autoestima es lo que cada uno se diga a sí mismo. Cómo el filtro de la forma de pensar que cada uno tiene interprete lo que Felipe está diciendo. Porque Felipe te puede decir, no, vos no servís para esto, buscate otro idioma porque para portugués no vas a servir, no lo vas a lograr. Y la persona que está recibiendo dice, ¿cómo Felipe me dice a mí? Este no es buen profesor, yo me voy a buscar otro profesor porque yo lo voy a lograr y yo voy a aprender portugués. Entonces, lejos de tirarlo para abajo, lo motiva para decir, ahora le voy a mostrar que yo voy a ser incluso mejor profesor que él. Y lo tira para arriba. Vos fíjate cómo algo, y acá influye muchísimo la personalidad de cada uno, cómo cada uno interpreta las cosas, pero a lo que voy es, el hecho de que Felipe te diga algo, cualquier profesor, no te sube ni te baja. Es uno que con filtro deja pasar eso o no. Lo mismo al lado positivo. ¿Por qué digo esto y en qué sé mucho? Hay muchas mujeres que son muy lindas físicamente y dicen, esta persona debe tener la autoestima allá arriba. Y uno conociéndola, a mí me pasa mucho, que yo lo veo del lado de la psicología, que uno piensa, al conocer a una mujer muy linda físicamente, piensa que la autoestima va a estar por el cielo y se da cuenta que tiene la autoestima muy baja y vos decís, ¿cómo puede ser? Esta persona que todo el tiempo va por la calle y le chiflan, le dicen piropos, le escriben en las redes sociales, tienen 200 comentarios, tiene que tener autoestima por el cielo. Y no es así, porque influye más lo que esa persona se está diciendo a sí misma que lo que le están diciendo los demás. Ahora, yendo más al tip puntual que estaban hablando, ¿cómo hacer para que no te afecte lo que te digan los demás con el filtro de la autoestima? ¿Cómo manejar la autoestima y consolidarla para que ser fuerte ante lo que te dicen? Con el diálogo interno. Tener un diálogo interno positivo, la forma en la que hablamos con nosotros mismos. Y ahí se desprende un montón de cosas, pero para simplificarlo iría por ese lado. Hace nada estuve en una presentación con unas adolescentes y hubo un momento que hice una pregunta, ¿no?, al público, y eran como más de 40 niñas. Entonces, una muchacha que está aprendiendo portugués, pues yo contesto, o sea, se propuso a contestar. O sea, eso está súper bien, te expones. Y cuando te expones, las cosas pasan, porque diste la cara, ¿no? Tal cual. Mientras ella hablaba, le salió un poquito de portuñol, le salían unas palabras como mezcladas, pero se veía las ganas de compartir lo que estaba diciendo. Pues yo quiero hacer que todos entiendan lo que estoy diciendo. Bueno, como en la entrevista que hicimos, que yo te hablé medio en portuñol. No, súper bien. O sea, pero imagina, mira el punto. Ella quiere aprender portugués y está súper dedicada. Y no importa lo que pase, ella va a seguir aprendiendo porque lo tiene muy claro y lo ve, o sea, se ve hablando portugués. Y mientras ella hablaba, había una muchacha que decía que la armedaba, pues que decía, ay, habló mal, dijo mal, no sé qué, ña. O sea, haciendo broma porque ella estaba cometiendo errores. Sí. Ella siguió, no se cayó, ella siguió, siguió como si nada. O sea, había como una niña, como 13, 14 años. Había una como 4, 5, habló, dijo mal, dijo no sé qué, como molestándole. Entonces, ¿cuál es la tendencia de uno? Uno como ya ahí mismo ya se calla. Claro, porque sí, ya yo intenté, estoy aprendiendo, yo intenté, y eso vale para cualquier cosa. Y me cortaron. Y ahí mismo como uno regresa. Ay, casi tumbo el teléfono aquí. Sí. Uno regresa. O sea, se devuelve como que, yo no puedo. Porque ellas están diciendo que yo estoy hablando mal, entonces mi autoestima se baja. Tal y aprovechando, por acá preguntaron... ¿Es malo tener una autoestima muy alta? Pues. Creo que realmente las personas que están alardeando una autoestima alta en realidad están demostrando que la tienen muy baja. Porque las personas que todo el tiempo están diciendo, ay, porque yo hice tal otra, o haciéndose, o inflando el pecho todo el tiempo, haciendo ver que, en realidad lo único que hacen es demostrar lo baja que tiene la autoestima. Ya, esa fue la pregunta de Pau, Héctor. Hay muchas preguntas, muy bacano. Me gusta mucho la participación de todos. Fueron pasando. Muchas gracias a todos por todos los comentarios. Después, si tienen alguna duda, me pueden escribir por privado a Filipo, me pueden escribir a mí, porque acá en el vivo hay muchísimas preguntas. Dice, lo mejor es tener un autoestima intermedio. Yo creo que lo mejor es tener un autoestima fuerte, pero no evidenciarla en todo el tiempo, estar demostrando cuando tiene la autoestima. Como agrandado, como así, como estar como... creído. Realmente tener la autoestima fuerte no hace falta que lo andes demostrando, porque vos estás seguro de quién sos. Claro. Aparte que actitudes valen mucho más que palabras, ¿no? O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero la acción es lo que realmente hace que pase algo. Pues, tal la cual. Actitud. Había un comentario, muchas gracias ahí, Andrea, Vane,
que están haciendo comentarios. Había un comentario más arriba que se había pasado que decía si la ley de atracción que habíamos hablado antes se puede aplicar para todo o para qué lo podemos aplicar. Realmente lo pueden aplicar para todo porque es más que nada como un estilo de vida. Lo pueden aplicar para las relaciones, lo pueden aplicar para su trabajo, lo pueden aplicar para su deporte, lo pueden aplicar para mejorar sí mismo en su desarrollo personal, lo pueden aplicar para lo que quiera. Acá no hay límites. Lo mismo lo pueden aplicar para el curso de Felipe en portugués. ¿Quieren hacer un curso con Felipe? Bueno, y piensan, no, esto no me va a lograr. La verdad que pagué un curso y no me va a servir. Bueno, están usando la ley de atracción de manera negativa. Ahora, la gente que contrata con Felipe y ya está entusiasmada, y te ve pasar a vos, Felipe, que lo ves, dice, ya estoy entusiasmada, ya quiero empezar a aprender, ya aprendí un montón de palabras, ya siento que sé muchísimo antes de empezar, solo conseguirlo a Felipe. Bueno, esa gente ya se está predispone su cabeza, o mejor dicho, usa claro. Todo esto que hablamos de la ley de atracción de manera positiva, y es muy probable que todo eso le dé resultado, le beneficie. Es como que la frase de Henry Ford, tanto si crees que podés como si crees que no, estás en lo cierto. Y es realmente así. Es verdad. A la larga encima, no a la corta, a la larga, el proceso, porque esto es un proceso, no es de un día, de la noche a la mañana, termina siendo real. La gente que termina creyendo que puede, lo termina consiguiendo de una manera u otra, tarde o temprano. Así que bueno, José, si usted quiera aprender portugués, no duden en hablarle a Felipe y en inscribirse a su canal, porque no solamente van a encontrar cosas de portugués, y eso es lo que me encanta, como este tipo de charlas. Y la gente que quiera aprender cosas de psicología o puntualmente de ley de atracción, tenemos un curso en mi canal que el 27 de enero lo estamos publicando, así que toda la información pueden caer ahí al canal mío, José Bonato. Total, en el canal en el perfil en Instagram de José, siempre está publicando cosas en stories, en los feeds, o sea, siempre hay nuevo contenido. Se me ocurrió algo, José. Sí. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, si no quieres decepcionarte con algo, no crees expectativas. ¿Qué piensas acerca de eso? Yo tengo una opinión acerca de eso, pero me gustaría escuchar la tuya. Como que no genera expectativa y no te vas a decepcionar. Pues yo creo que eso es puntual de cada uno. Generalmente la gente que dice eso es gente que en el pasado, ¿qué ha pasado? Se ha ilusionado mucho con algo, se ha dado la cabeza contra la pared muchas veces y ahora dice, como la pasé tan mal al ilusionarme tanto y al tener un resultado tan negativo, no quiero volver a pasar por eso. Pero justamente cuando uno se ilusiona, la está pasando espectacular porque creo que es un motor positivo y para mí está bárbaro ilusionarse. Para mí está bárbaro tener expectativa. Yo creo que el motor de uno, la expectativa que uno tiene, lo que lo levanta cada mañana a ir en busca del objetivo. Y yo nunca voy a decir a una persona que no se ilusione o que no tenga expectativas o que no se ilusione de manera positiva. Pero hay estrategias, hay personas que lo usan como una estrategia y le va bien de pensar lo peor. Entonces, lo poco que le den... Está feliz. Yo mucho no comparto con eso porque es un pensamiento muy pesimista. Es como que, en definitiva, lo usan como una estrategia positiva porque como piensan en lo peor y sin nada de... Para todo, ¿no? Relaciones, profesión, todo. Es como que piensan menos. Entonces, como piensan, no tengo nada de expectativas, lo poco que recibo estoy agradecido. Bueno, pero es como que se están conformando con muy poco y como que el merecimiento va por otro lado para mí. A mí me gusta tener expectativas, a mí me gusta pensar en lo mejor y después, si no obtengo lo mejor y obtengo menos, también estar agradecido. O sea, chipear la mente de uno para decir, lo que obtenga y lo que me esté pasando es para mi bien, es para lo mejor, voy a estar agradecido igual, le voy a ver la parte positiva, pero nunca le voy a decir a la gente que no tenga expectativas o que no se entusiasme cuando es un motor positivo, muy positivo, extremadamente positivo, que le impulsa a uno a levantarse en la mañana, a tener objetivos, a por más que no tenga ganas de hacer las cosas, tiene una buena expectativa detrás de eso y lo lleva a ir en busca de eso. Es un tema muy amplio para hablar. Y como te digo, sí. Que realmente le funciona esa estrategia. Evidentemente está eso... basada en su experiencia negativa pasada. Pero bueno, yo hablo de cómo lo veo yo. No sé. Estoy de acuerdo acerca de esto. Sí, estoy de acuerdo porque yo creo que se juega, pues el juego se juega distinto cuando tú tienes el pensamiento positivo. Si el pensamiento es positivo, tú tienes más ganas, tú crees más en eso y lo haces con más seguridad que vas a lograrlo. El problema es las personas que tienen miedo de lidiar con la frustración, con la derrota, digamos, entre comillas. Porque si yo voy a crear expectativas, es decir, no voy a crear expectativas porque yo sé si me va mal, yo no seré capaz de lidiar con la situación. Y eso es lo peor, no te fortalece, porque siempre serás un cristal. O sea, si cualquier cosa te pasa, te rompes. ¿Se me entiende? Entonces, uno tiene que fortalecerse, crear expectativas, porque juegas como tal, como que lo vas a lograr, y es totalmente distinto. Y aprende a lidiar con las cosas cuando te vayan mal.
Y eso pasa en las relaciones, te pasa en el trabajo, te pasa en los viajes. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Y lo peor de todo es que la gente que piensa así, no me voy a hacer muchas expectativas para no desilusionarme. Muchas veces, como no depende de uno el 100% de las cosas que a uno le pasan, más allá de que uno tenga pensamiento positivo y demás, el 100% no podemos manejar a nuestro control el mundo externo, siempre podemos manejar el mundo interno. Por ahí, incluso no te hiciste nada de expectativas y te termina pasando algo que no esperabas, muy negativo. O sea que igual ese cristal se termina rompiendo por otra cosa. O sea, ya que el cristal tenés ese riesgo día a día de que se rompa por algo, sea por un error tuyo o por algo que no tuviste nada que ver y de la nada se te movió todo el piso, el mundo cambió para vos, pasó algo negativo, una muerte, una separación, lo que sea, y te toca que el cristal ese que estaba tan cuidándolo en la cajita que no se rompa, se te rompió. Entonces, ya que contamos con ese riesgo, vamos a romperlo nosotros, en el buen sentido de que nos sirva de experiencia, de pasar a la acción, de arriesgar, de que ya tenemos el riesgo que se rompa, pero haciendo algo que nos apasiona a nosotros, de ir en busca del objetivo ese que tenemos con las mejores expectativas. Porque muchas veces cuando uno tiene las mejores expectativas y pasa a la acción y empiezan a darse por añadidura, por ley de atracción, por pensamiento positivo, por actitud, por perseverancia, por un montón de cosas, empiezan a darse las cosas que uno quiere, termina uno teniendo un resultado mucho mejor que lo que uno había pensado. Uno ya había pensado en la mejor forma. Mirá, para este viaje deseo esto, para esta relación o para este trabajo. Y uno tiene la mejor expectativa. Y después, cuando lo está vivenciando, te ha pasado a vos con todos los viajes que has hecho. Y le ha pasado, me imagino, a toda la gente que está escuchando este vivo con un montón de cosas. Uno tiene por ahí la mejor expectativa de algo. Y va y le ponen la mejor actitud. Muchas veces, obviamente, no salen las cosas como uno espera. Pero hay muchas veces que incluso salen muchísimo mejor que lo que uno esperaba. Y eso que uno tenía expectativas altas, pero sale muchísimo mejor. Que te preguntan, Felipe, decime tu mejor viaje o describímelo. ¿Cómo te hubiese gustado? Y vos decís, ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que haya pasado todo esto de la manera en que pasó. Te juro que si vos me das un papel y un avirome y me decías, escribilo, no se me ocurría tanto, de tal manera como terminó pasando. Bueno, y eso todo está asociado, este tipo de cosas de las que estamos hablando generalmente le pasa al tipo de gente que tiene actitud positiva, que persevera, que los resultados no le importan porque lo va a intentar igual, de que no trata de no quejarse, de que se junta con gente positiva. O sea, no es casualidad que le pasen el tipo de cosas que le pasan a ese tipo de personas. No es que están tocados con la varita o que tienen suerte. Obviamente hay cosas que no dependen, pero generalmente todo ese tipo de cosas positivas y mejor de lo que uno espera, le pasan a la gente que tiene este tipo de actuar, esta forma de pensar, de actuar, de relacionarse, de reaccionar ante las cosas negativas. Es raro que le pase todo esto que estamos hablando de positivo, mejor de lo que uno espera, a una persona muy negativa, a una persona que se vive quejando. No, no funciona así. A la gente que se vive quejando va a tener día a día más motivos por los cuales quejarse. Yo nunca, o no me acuerdo de haber conocido a alguien que tenga éxito personal, profesional y personal, ¿sí? Que sea negativo o No negativa. existe. No, O sea, no yo va a no sé, tener. pero es algo muy común conocer personas que tienen éxito personal y profesional, que son personas más positivas, que ¿No son puedes tener personas una que... vida positiva? Claro, son personas más positivas que quieren lograr algo y lo buscan, lo buscan, lo buscan hasta que encuentra, o sea, en portugués quien procura halla, el que busca Sí. encuentra. Y es verdad, o sea, Tienes que siguen procurar, buscando, tienes buscando. que procurar mucho. Por eso, o sea, tienes que buscar, 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 pues, o sea, mi historia en internet, a los que me siguen hace rato, muchas personas han visto los primeros videos, los que me conocen, los más cercanos saben cómo fue todo el proceso. Y uno solo, confieso que hay momentos que uno dice... No, hay motivo, o sea, estoy solo en eso, no hay una persona para estar aquí y decir, vamos, ¿qué es esto? Vamos a hacer algo. No, soy yo. Y uno tiene que tener esta autoestima, la automotivación, lo que siempre digo en los videos, la disciplina, la motivación y la autoconfianza. O sea, la disciplina siendo lo más importante, porque muchas veces me ha pasado, y eso no ha dejado de pasar, pero con esos pensamientos como negativos, como, ay, no sé, voy a parar de hacer eso y aquello, no me voy a dedicar a tal cosa. Yo pienso en la cantidad de personas que están siendo beneficiadas por todo este contenido, por Tal todo lo cual. que he hecho. Y hablamos acerca de eso. Muchas veces las personas se olvidan de lo que han caminado y simplemente se enfoca en lo que todavía falta y no reconoce lo que han hecho. Ay, no sé, todavía me falta, todavía... Oye, pero en estos momentos que se te va la motivación, que estás como bajoneado, como se dice en español,
miras atrás, hace como un review de todo, una retrospectiva de todo lo que ha pasado y los highlights y los comentarios de las personas y te alimentas de eso. Tienes que tener tu cerebro muy bien cuidado de tus pensamientos, Totalmente. porque tus pensamientos generan acción, porque ahí Sí, están, o sí. sea, la meten en nosotros. Tú decías a la muchacha, como una muchacha bonita, todas, y tiene una autoestima tan baja. Porque la muchacha es un ser humano, o sea, no Tal importa, o cual. sea, si yo veo una persona y yo veo un cerebro, así es, son todos cerebros, o sea, lo que somos nosotros está aquí adentro, ya, lo que está afuera es un empaque, nada más, pues tú no sabes el contenido que está ahí, pues toda la gente tiene sus rollos, pues sus cosas positivas, negativas, frustraciones, éxitos, y así es la vida. Sí, coincido al 100%. Y algo que está bueno aclararlo, ya que estamos hablando de esto de pensamiento positivo y demás, es que todos tenemos pensamientos negativos también. O sea, no existe, creo, que una persona en el mundo que no tenga pensamientos negativos que se le vengan. El tema está en que no siga alimentándolos. O sea, que cuando le llega un pensamiento negativo a la cabeza, no lo siga agrandando como una bola de nieve y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y termina pensando de una manera negativa, que se siente negativo y se termina quejando y demás. Por ahí las personas positivas, como yo me considero una persona positiva, yo sé que vos también lo sos, se nos viene un pensamiento a la cabeza, pero automáticamente como vienen tratamos de desecharlo, tratamos de cambiarlo rápido por un pensamiento positivo. Y las personas positivas, y esto me encanta decirlo siempre, también nos salen las cosas mal muchas veces, pero no nos quedamos en eso. La persona positiva continúa con una sonrisa, continúa con una buena actitud, más allá de que le están saliendo las cosas mal. Y ahí es donde saca la diferencia. Porque hay muchas personas que piensan, sí, vos cómo no querés ser una persona positiva, si te está saliendo todo bien o si te, no sé, tenés una vida dentro de todo tranquila. No, no es así. Las personas positivas también tienen que pasar momentos duros, también les salen las cosas mal. Pero eso no es la etiqueta que los posiciona como positivos. La etiqueta que los posiciona como positivos, como una persona que va al frente, que tiene buena actitud, es que más allá de que le salgan las cosas mal, continúa con una actitud positiva. Y la persona negativa no es la que tiene pensamiento negativo, porque también tiene pensamiento positivo y negativo. La persona negativa es la que, más allá de que le salgan las cosas bien, continúa con una actitud negativa. Es la que ve la mitad del vaso vacío, digamos. La clave está, Claro. y muy pocas personas refieren a esto con la analogía del vaso mitad lleno, mitad vacío. Muchos se quedan, bueno, lo podés ver mitad lleno o mitad vacío. Lo que nadie dice es, si ves el vaso mitad vacío, la parte vacía, la parte que le falta al vaso, cada día vas a tener menos agua, se va a ir bajando el nivel, hacé de cuenta que te va a quedar así como el vaso este que me quedó a mí, y cada vez vas a tener más sed. No solamente que te va bajando el agua, sino que vas a tener más sed. En ejemplo de las finanzas, si ves lo que te falta, ves lo que te falta, las deudas que tenés que pagar, todo, que te sobra, que te falta la plata, no solamente que cada vez vas a tener menos plata y vas a aumentar tu deuda, sino que vas a necesitar más plata y vas a sentir como que te falta todo el tiempo. Lo mismo el afecto en las relaciones, o el afecto para uno mismo, la autoestima, en todo. Si uno ve el vaso mitad vacío, cada vez tiene menos agua y cada vez tiene más sed. Y si uno ve el vaso mitad lleno y se contagia de eso y se enfoca en eso y trabaja para eso también, cada vez tiene más agua y cada vez necesita menos tomar esa agua. Pues está enfocada en lo que tiene, no en lo que no tiene. Tal O sea, cual, estoy es enfocada en lo que contagioso. tengo yo y qué puedo hacer. Claro, entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Lo que tengo, pues, no que, ay, no tengo. Y uno como Exactamente. encuentra excusa para todos. O sea, hay muchas veces escucho comentarios de personas que quieren hacer cosas, pero son palabras nomás. O sea, es decir, me gustaría hacer tal cosa. Y Sí. yo, ¿para cuándo? ¿Cuándo? Ah, sí. Ay, no sé, pues me gustaría, no sé qué, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a empezar? No, y también la ¿Cuándo? gente que pasa a la acción. Pero pasa ¿Por una qué? vez. Porque uno tiene. O la gente que pasa la acción. O se inscribe a tu curso y hace un paso, una lección y después se queda ahí. No sirve así. Es constancia. Es todos los Pasa. días, todos los días, todos los días, todos los días. Hasta mejorarlo, hasta que sea ya parte tuya. Es así. Yo veo algo que me ha ayudado bastante, José, es consumir contenido de personas que tiene el pensamiento positivo. Y cuando digo positivo, no es como el mundo es una flor que nadie te va a cortar, que no, es simplemente la manera que ves las cosas. Porque cuando te Sí. dice eres muy positivo, es como un soñador, es como que no ves nada malo, es como que vives un mundo que no existe, pero uno reconoce las cosas malas, negativas y las positivas, pero uno Sí. se decide enfocarse en las cosas positivas. ¿En dónde te enfocas? ¿Qué más? Es el ejemplo de la lupa, pues, ¿en dónde enfocas el poder del sol, pues, que es tu pensamiento, tus ideas? ¿En dónde enfocas eso? Va a quemar, o sea, tendrá un efecto ahí.
Tal Pero si cual. tú no lo haces, si es para cosas positivas, bien, para cosas negativas, qué mal. Porque de verdad, pero yo pienso algo, muchas veces la gente dice, bueno, vamos a terminar acá porque nosotros sí conversamos, José, ya vamos Uy, con mi sí. casi 4 horas. Pero Sí, un pero último acá comentario. seguimos, la verdad, que es así. Un Todas las veces, o sea, último comentario. déjame Siempre es contarle algo así. a la gente. Vos sabés que he tenido varias videollamadas con Felipe de que lo conocí y demás, ya sea en los videos que hemos filmado, el video en el canal de él, en el canal mío, en este video, cuando lo conocí que hicimos una videollamada también. No hubo una vez que quisimos hacerlo breve y lo hicimos en No. 10, 15 minutos. Siempre nos extendemos, pero un montón. Y es Sí, porque hablamos pensamos. 20 minutos y eso Sí, sigue. sí, sí. No digamos más, 20 que minutos estos 15 minutos, se porque lleva. sabemos que vamos a hablar durante una hora mínimo. Fíjate, ya pasó como una hora. Así que Un bueno, creo que aportamos muchísimo rápido. valor a toda la gente, muchísimo contenido. Ah, quería decir Una algo, cosita. sí, antes de cerrar. Sí. Una cosita nada más. Vale, dale. Porque la gente dice, ¿no? Como no te juntes con personas negativas. No te juntes con personas negativas. Es normal, pues. Uno se pone a pensar, okay, ¿qué tal que toda la gente no se juntara con personas negativas? ¿Qué serían de las personas negativas? Nunca serían positivas. Pues, ¿cómo una persona negativa va a volverse positiva si no se junta con pensamientos positivos? Aunque Claro. seas leyendo, escuchando, viendo, pero yo sé que es imposible que toda la gente, que nadie se junte con personas negativas. Yo elijo no juntarme con personas negativas. Personas que son pesimistas, personas que reclaman, porque una cosa es comentar y otra cosa es reclamar, tener mala onda, tener mala vibra, tener como, Sí. horrible. Sumado Porque en a que es dónde contagioso. llego. Es contagioso, ¿no? No solamente se limita a decir, yo elijo juntarme con esta persona y termina ahí. No, es contagioso, o sea, te va a llevar a ese pensamiento. E influye mucho el entorno. Hay una frase que la vi de un colega que sigo, que es Javi Rodríguez, que dice, si uno es un león y se junta con perros, va a terminar ladrando. Si uno es una águila y se junta con patos, va a terminar diciendo cuac, cuac. Por más que sea un águila depredadora, esto es lo mismo. Si vos tenés un potencial bárbaro, tenés la verdad que una actitud positiva y demás, si te juntás con todo un entorno negativo, va a terminar, quiera o no, te des cuenta o no, consciente o inconscientemente, teniendo comportamiento a la larga que tiene ese tipo de personas. Por eso es fundamental juntarse con gente que sea positiva, con una actitud triunfadora y demás. Y si uno se puede juntar con gente que incluso está por encima de uno, que lo motiva a uno, que lo obliga a uno a ir a ese nivel, mejor todavía Mejor. porque uno va a subir sus estándares todavía. Un comentario de, creo que es Camilo, es a C Milo 05. Un pensamiento genera una emoción y una emoción genera una conducta. Por ello, es importante estar atentos a lo que consumimos. Y eso es Exactamente. súper verdad, súper bien dicho. Todo Muchas empieza gracias. acá. Después uno lo siente y eso, de acuerdo a cómo nos sintamos, de acuerdo al estado de ánimo que tengamos, vamos a pasar a la acción. De ahí se entiende cuando uno por ahí tiene mucha bronca, que está muy enojado por algo, y capaz que una persona de la nada viene y te hace un comentario y no se justifica la reacción, pero yo como estoy muy enojado, reacciono mal. Otro día la misma persona me hace un mismo chiste, un mismo comentario, una misma broma, yo estoy pasando un momento espectacular. Y ya no le contesto mal, le contesto bien, le devuelvo el chiste, le hago otra broma. ¿Qué cambió? ¿La persona? No, si es la misma persona. ¿Qué cambió? ¿El comentario? No, si fue una broma similar. Cambió el estado en el que yo me Pues, encontraba. Entonces, por eso es y importante por tener en X cuenta. razones, tu estado cambia por muchas cosas, hasta por el clima, pues. Claro, y todo depende de todo esto que estamos hablando, de en qué nos enfocamos, qué interpretación le damos, qué sentido le damos a las cosas, y por sobre todas las cosas también nuestra fisiología. Hay muchas veces que la forma de actuar, de movernos, de respirar, la postura, cómo nos movemos en el día a día, influye también en cómo nos sentimos. Si no prueben de caminar durante 5 minutos como una persona deprimida, con los ojos así cabizbajos, los hombros así tirados, hablando así bajito, deprimido, a los 5 minutos van a tener un motivo por el cual estar deprimido o se van a sentir así. Y ahora prueben hacer todo lo contrario, prueben cambiar su fisiología, o sea, el físico, Claro. empiecen a saltar, a bailar, a poner música fuerte, a actuar como ustedes actúan cuando están allá arriba, como ustedes son cuando están allá con la vibra, con la emoción, con la alegría al palo. Empiecen a actuar Con así. confianza arriba, sí. Automáticamente van a tener más de un motivo por el cual estar contentos y el cuerpo no va a notar la diferencia. No va a notar la diferencia el cuerpo de si es real o es mentira. El cuerpo reacciona muchas veces también a cómo. Por eso, el hacer actividad física, cuando uno termina de hacer actividad física, uno se siente bien, que libera endorfina y todo eso. Y si uno empieza a actuar como si, la mente empieza a tomar ese patrón mental y empieza a creerse que uno está bien. Por eso cuando uno está enfermo también le aconsejan.
Me estaba sonando la alarma, ahí justo lo paré. Por eso se cortó un poco. Cuando uno está enfermo le aconsejan ver películas para reírse, para darle la señal al cuerpo como que todo está bien. Entonces el cuerpo asimila eso y también es otra herramienta como para cambiar las emociones. El foco, la interpretación o el sentido que le damos, la fisiología y también las acciones. Vos, Felipe, estás donde estás, ahí en Colombia, por las acciones que tomaste. Si en lugar de emprender un vuelo a Colombia te ibas para Tokio, Japón, hoy en día quizá eras profesor de japonés, o quién sabe, uno era tu destino totalmente diferente. Entonces hay que tener presente de que las acciones que hoy en día, por más mínimas que sean, que estemos haciendo, nos van a llevar a un lugar o nos van a llevar a otro. Y después no podemos decir que es el azar, el destino o la suerte. Somos nosotros los que día a día, más allá de lo que nos pase, que no todos podemos manejar, estamos posicionándonos en un lugar o en otro completamente diferente. Perfecto, José. Muchísimas gracias. Bacano gracias tener esta oportunidad de hacer este live. No pudimos contestar todas las preguntas, los comentarios, porque si no nos quedamos acá toda la noche. Hey, así es. Porque nos gusta comentar. Es más, claro. En cualquier momento Instagram nos sale el mensajito que dice le queda un minuto, ¿viste? Cuando te sale un minuto, porque puedes transmitir una hora. Una hora. Ah, sí. Sí. No puedes transmitir una hora, salvo que después lo cortes y lo vuelvas a arrancar. Pero una hora continuado no se puede. Entonces, en cualquier momento nos sale el cartón. Ya vamos. Entonces, hagamos la despedida y ya. Muchachos, así muchísimas gracias a todos que están viendo el video del canal de José, en mi canal también, en Instagram. Recomiendo los videos de José, súper buen contenido. Aliméntense de contenido positivo, porque eso le van a ayudar bastante, no solamente a ustedes, pero a todas las personas que están a su alrededor. Completamente. Bueno, aprovecho también para agradecerte a vos, Felipe, por el espacio, por el tiempo, por esta hermosa charla como cada una que tuvimos, a toda la gente que está del otro lado. Le aprovecho para aconsejarle a toda la gente que lo siga, Felipe, porque no solamente los que quieren aprender portugués, que enseña muy bien, la verdad que yo lo sigo y día a día aprendo la palabra del día y un montón de expresiones muy buenas. Por más que sepa o no sepa portugués, siempre está bueno aprender otro idioma y le va a venir bárbaro. Más allá de eso, van a aprender un montón de otras cosas que tiene la cuenta de Felipe, no solamente ligadas a aprender un idioma como esta que estamos hablando, que le va a venir espectacular y le va a contribuir a que alimente su mente con pensamientos positivos y con palabras y con un montón de contenido positivo. Para la gente que está focalizada más a la psicología, bueno, ya me siguen en mi canal, @josebonato, y si quieren saber más de la ley de atracción, información del curso, acabo de postear hoy un posteo con toda la info, o cualquier duda que tenga, me mandan a mí en privado o le pueden mandar a Felipe en privado. Así que bueno, será hasta la próxima, amigos. Un abrazo grande. Perfecto, y acá dejo el link de tu perfil acá en los comentarios. Dale, un abrazo, José. Muchísimas gracias, muchachos y muchachas, que acompañaron todo el video. Pues quedó súper larga esta vaina, pero súper bien. Muchas gracias. Abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo.